Hola. Yo estoy bien, ¿y vos? ¿Cómo estás? Voten en los comentarios. ¿Cómo están? Feliz sábado para todos. Hola, Alejandro. Hola, Glenn. Ricardo. Jero. ¿Hablar normal? ¿Me alejo entonces? Hola Jorge, ¿cómo estás? Entonces hablo normal. No ASMR. Es la costumbre. Hay algunos que quieren ASMR. Bueno, voten. Hagan una de esas como encuestas y ahí voten. Voy a hacer una historia para Instagram. ¿Les gustaría salir en el chat a ustedes? ¿Sí? Pongan todos hola. Muy bien, muy bien. Lo voy a subir a mi Instagram. ¿Cómo están este sábado? ¿Qué han hecho hoy? Hola Jonathan, ¿cómo estás? El link era www.twitch.tv barra Freya Victoria, ¿verdad? Era así. Creo que sí. ¿Qué música ponemos en la historia? Mirando fútbol. Ah, claro, Patricia, vos sos bolsilludo, es verdad, sí. Bueno, ¿qué quieren hacer? Hoy voy a estar un ratito muy cortito. Voy a estar una hora como mucho. Así que, ¿qué les gustaría hacer en esta hora? Saludar canjeado. Hola, Ángelo. Hola, Jero. Mm.
Voy a poner esta porque es de lo que más escucho. Yo estoy muy bien. Una pregunta. No sé si hay alguien aquí que sepa. Pero si muestro una botella de alcohol sin beberla, solo haciendo tapping, ¿eso se puede o en Twitch no se puede? Freya, look at me, please. Take off your jacket. It's hot. How do you know if it's hot or not? I'm okay like this. Lo puse bien, lo puse bien. La subí a mi Instagram. Ahora sí. Turun. Lástima que no puedo poner música porque no dejan. Es una pena. Sí se puede. Te banean si solo la muestras, te la tienes que beber. ¿What? Ah, que no la banean si la muestro, solo si la bebo. A ver, voy a actualizar el chat porque me dice que somos 25. No sé si será así o no. ¿Cuántos somos? ¿Somos 25? Porque a veces me dice que somos dos y somos más y a veces me dice, o sea, cualquier número. ¿181? ¿Y por qué a mí me dice 25? Miren. No lo ven por la cámara. No importa, dice 25, ustedes me creen, ¿ok? Y ya está. Oh, ahí se actualizó. ¿What? Qué loco. Al cambiar de pantalla. Para que no te baneen, tienes que tapar la marca de la botella. No es necesario que veas. Oh, ok. ¿Cómo se? Ok, ¿y después de eso qué? ¿Solo tapo la marca y la puedo mostrar? ¿Eso se puede mostrar, la puntita esta? Porque creo que hace buenos sonidos. Quita la etiqueta, no, pero es re. Tiene etiquetas por todos lados. Además es un regalo, se lo compré a una amiga porque a ella le gusta. Es su bebida favorita. Entonces es para ella, no es para mí. Bueno, ¿me cuentan algo o qué? ¿Qué quieren que hagamos hoy? ¿Leemos un libro? ¿O qué hacemos? Ahora nos quedan como 30 y... ¿Cuánto?
55, 50 minutos antes que me vaya. No pasa nada si las mostras. Es que... No sé, hay gente que dice que sí. Linda chaqueta, gracias. Ah, la compré este año. Y combina con la parte de abajo del pantalón que tengo puesto. Y es cortita, pero sirve. Es abrigada. Está como, la compré y cuando la compré ya estaba como rota, ¿no? Porque es este diseño. Que es así como que está toda destrozada. Puedo hasta sacar la mano por acá. ¿Viste? ¿Dónde compro tu merch? Si estás en Uruguay, yo te la puedo llevar en persona. Y si estás fuera de Uruguay, la puedes comprar en mi tienda online. Que si quieres puedes encontrar los links. Los links están en varios lados, pero bueno, es en Teespring. Y mi página online es Freya Victoria. Si querés, si te interesa, te lo puedo pasar el link. Ya te lo muestro. Así ves bien cómo es. Pero tienes que decirme si estás en Uruguay o no. O sea, yo solo en Montevideo es que estoy entregando personalmente las remeras. Después, si no, pues la puedes conseguir. Te la llevan a la puerta de tu casa. Estés en el país que estés. Mira. Ah, claro, tengo que prender esto. Ok, ahí, ahí. Esta es mi página donde puedes comprar mi merch. Es teespring.com/stores/Freya Victoria. Y bueno, aquí están las cositas. Esta es la que mostré en mi video que tiene 1,000,000 y pico de visitas. O 2, no sé. Hace mucho no veo. Y cada una de estas entras y tienen distintos colores. ¿Entienden? Hay muchos diseños y modelos distintos. Prepare for glory, undefeated, born to be victorious. Y bueno, por ejemplo, esta que es la que les mostré en el video que tengo de YouTube. Yo también me la probé en azul, en rojo. La tienen en todos los colores que quieran. Y es unisex. Tienen todos los talles también. Así que sí, el que quiera, no sé. Ok. Una pregunta, ¿los afrodisíacos los seguís vendiendo? Ahora solo por pedido, como que sea más de uno, como 3 o 4, sí. Porque el tema es que yo los tengo que preparar en el momento para venderlos frescos. Porque me gusta venderlos frescos, ¿no? No venderlos como de 1 mes o 3 meses ya hechos. Entonces, por el trabajo que lleva y todo eso. Y como lo hago todo yo. Sí, sí. Por ejemplo, si alguien compra como 4, ahí sí los estoy vendiendo. Pero por menor, así de 1, por ahora no. Ah, por Peñarol, ¿no? ¿Ustedes en qué país están ahora? En rojo, Reván. Sí, está lindo en rojo. Yo me la probé en rojo, ¿se acuerdan? Y bueno, cada uno de los diseños que mostré están en otros colores y talles y todo. Y habían más, pero las saqué. Había muchos más diseños que los saqué. Y estos los voy a sacar en algún momento, así que... Si quieren pueden comprarlos antes que se vayan. Luego no van a volver. Y van a venir diseños nuevos. ¿Cuándo quitarás los videos en YouTube en solo miembros? Bueno, los miembros tienen, digamos que el beneficio
ya que están apoyando al canal y es una de las razones por las que puedo seguir grabando contenido, ya que bueno, YouTube saben que desmonetiza mucho. Entonces hay algunos videos que van a ser exclusivos para los miembros y otros que simplemente los van a ver como un mes antes que los demás. Por ejemplo, el de Halloween lo voy a subir. Me voy a poner más aceite de esto mientras hablo. El de Halloween lo voy a subir en Halloween. Así que en pocos días van a tener video para todos de una hora. De susurros. Leyendo una historia de terror. Y también es parodia y relajante. Es todo a la vez, ¿ok? Y va a ser para todo el mundo. Ahora está, es uno de los videos. Hay como 13 videos para miembros ahora. Y ese es uno de los que hay. Y hay videos incluso larguísimos. Entonces, lo voy a subir en unos días para todo el mundo, ¿ok? Hola Darío, ¿cómo te enteraste de este canal? Bienvenido. Entonces sos un baby. Victory. Baby. Victorious. ¿Sabes por qué? Porque sos un bebé, acabas de llegar. Y los que están aquí hace mucho tiempo, pues ya son como adultos o dinosaurios o fósiles. No, o sea, son simplemente victorious y bueno, tú eres un... un baby victory. De las dos maneras se puede decir. Oh, Luciana, ¿cómo estás? No te esperaba ver aquí, ¿cómo estás? A ver cuando tú empiezas en Twitch también. Sería lindo. Saluden todos a Luciana que está acá con nosotros. Muchas gracias, Luciana, por la donación en el estreno del video con mi padre. Muchísimas gracias. Yo no estaba en directo, entonces te lo quería agradecer una vez que estuviera en directo. Sí, es un baby victorious. Estás en Estados Unidos, Florida. Entonces mi merch te llega gratis porque creo que si estás en Estados Unidos, Teespring no cobra el envío. Ya puse del aceite para el pelo. Esto es para hidratar el cabello. Óleos de flores preciosas en jalea. Tacto suave y brillo. Tratamiento sublimador de materia. ¿Vieron que ya no está el micrófono con el trípode? Ahora está así. Estoy con este rollito para que quede más alto. ¿Les gusta más sin que el trípode tape tanto? Oh, Daniel Alejandro, ¿cómo estás? Creo que Jonathan era el único moderador que estaba. Fue el primero en llegar, porque sé que es un directo que hice sin avisarles a nadie. De nuevo, como siempre, un directo sorpresa, espontáneo, que agarra a todos desprevenidos. Además, a esta hora seguramente están haciendo cosas. Depende en qué país están, ¿no? Capaz que es muy tarde en algunos países. No, no he estado jugando juegos, Glenn, recientemente. Desde que no hago directos con ustedes, no he jugado. Solo con ustedes he jugado. O sea, fue la última vez, creo. Sí. Sí, me parecía que acabas de llegar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo estuvieron todos en este periodo que no hice directo?
¿Cuánto pasó? ¿Una semana o menos? Ahora nos quedan como entre 40 minutos y media hora antes que me tenga que ir. Estaba haciendo tarea de escuela y miré notificación de que estás en streaming. ¿Vas a hacer la tarea mientras me escuchas? ¿O la vas a hacer después? ¿O vas a mirar el directo después? ¿Qué vas a hacer? Igual tenés hasta el lunes, ¿no? Pero es importante la tarea, sí. ¿Vas a hacer algo esta noche? Voy a ir a ver a una amiga que le compré esta bebida. Para ella. Más o menos porque... Hola. Me faltan un par más de moderadores, pero bueno, voy a hacer la pregunta de nuevo. Por si hay alguien acá que sabe de verdad, porque ya pregunté, pero creo que ninguno de nosotros sabíamos. ¿Puedo mostrar la botella para hacer sonidos y eso? ¿O es verdad eso de que hay que sacarle la etiqueta, no mostrar la marca y si tiene alcohol, no, por más que no la beba, no la puedo mostrar? Si no, igual hago tapping fuera de la pantalla. Hello, we speak English. Yes, I do speak English. Espera que traigo la coca. ¿Cómo saben lo que es? ¿Saben lo que es? ¿Qué es? A ver. ¿Has probado el Valorant? ¿El jueguito o no? No te tapes con el mic. Ok, ¿me escuchan si hablo bajito desde acá? Me quedó el pelo así porque tenía la vincha. Cerveza por el sonido. ¿Y por qué llevarían la coca? Ah, porque toman coca con cerveza ustedes. Yo no me gusta hacer eso. Hey, are you back doing ASMR? Yes, I am. I have new videos on my channel. ¿Les gusta este sonido? Adivinaron al final, va a estar re chiquito. Mejor los veo acá. Nice, lovely. I will check out YouTube then. Thank you. Estoy tratando de ver los comentarios. Fernet con un asadito. Si es alcohol no se puede mostrar según las directrices de Twitch. Ok. ¿Y cómo saben si es alcohol o es agua? Pero sí, pues, lo voy a dejar allá. Espero que les haya gustado el tapín. Creo que no hay reglas sobre hacer tapping con una botella porque ni siquiera se sabe si está vacía. Pero bueno, la voy a dejar allá. No pasó nada, amigos. Hola, Armin. ¿Cómo estás?
diríamos nada. Sí, no sé. No sé si creerles. Tengo una mantita. Y el pantalón. Estoy toda de blanco. El pantalón combina con esto. Y a la vez tiene esto que combina con esto. Esto es del mismo color. Pero bueno. Igual es un look super casual. Por la marca se puede identificar. Pero no mostré, ¿no? Poné más 18. No, pará, ni que tuviera tanta desesperación de mostrar la botella. No, no, no. No la mostramos y ya está. Freya la moda. Los pies de rojo, ¿no? Son los únicos championes que tengo que no son deportivos. Me encantaría tener championes de estos, o sea, zapatillas All Star de todos los colores, pero los que tengo son rojos porque me gusta el rojo. Y pues los cordones están como una estrella. Los afrodisíacos que mencionabas hace rato pueden hacer que suba de peso. No quiero más panza, no, para nada. Es súper sano y delicioso. A mí me gusta comer sano, así que no te preocupes. Es un postre increíblemente sano y bueno. Es literal solo cereza con nuez. No te vas a comer 100 tarritos, ¿no? Entonces no nos vas a subir de peso. No te preocupes. O sea, te puedes comer 100, pero no el mismo día, ¿no? Escucharte y jugar Minecraft a la vez es lo mejor. Oh. Incluso si no es ASMR. Tengo que peinar el pelito. Un video haciendo meditación. Tengo muchos de esos. Pero tal vez en el futuro vuelva a hacer. Vayan a ver que en mi canal hay 300 y pico de videos. Seguramente encuentran alguno que no vieron ya. Aunque no susurres, tu voz es relajante. Gracias. No recuerdo si alguna vez lo aclaraste, pero ¿por qué no? En Ui le dicen championes a las zapatillas. Porque la gente le dice así aquí. Toda mi vida, o sea, desde que nací la gente le llamó así. Pero creo que la historia era porque había una marca famosa que creo que se llamaba Champions, como de campeones, Champions, de zapatillas, como le dicen. Y pues la gente le empezó a llamar por la marca, creo. Por eso le dicen championes, ¿no? Creo que es por eso. Está lloviendo. Cuando me pongo la vincha, el pelo me queda con la forma de la vincha. Sí, era porque había una marca que se llamaba así. Siento que ya vi todos y aún me encuentro nuevos. ¿Ven? Siempre hay videos míos que pueden ver que hay nuevos. Porque además hay muchos largos que, bueno, capaz que en alguna parte se durmieron y no lo vieron. Te queda mejor el pelo suelto. ¿Sin la vincha? Ya sé. El problema es que como me puse el aceite este y me puse la vincha, me quedó el pelo como con la forma de la vincha. Me lo voy a cortar porque ya está muy largo. Sí, es una costumbre. En Argentina le dicen patis a las hamburguesas. Eso es re raro. Que por la marca hay una marca de patis de hamburguesa. No, acá se le dice hamburguesa. ¿Cómo es tu outfit de hoy? Ya les dije, esto blanco.
El pantalón también es blanco. Y está. El pelo es tu marca registrada. Si me pongo el pelo por aquí, que ya no voy a ser yo misma, voy a ser otra persona. ¿Qué hora es? Shibiki, aquí son las 2 a.m. Acá son las 9 de la noche. ¿Escucha la lluvia o no? No sé si alguna vez se dieron cuenta que esa cortina y esta son de distinto color. Esta es rosada y esta es como salmón y las elegí así a propósito. Quería ver cuál color me gustaba más porque me gustaban demasiado los dos. Pero igual no se nota tanto. Desde ayer que llovía mucho. ¿Raya al medio, al costado o a dónde? A ver. La salmón es más linda. ¿Esa? ¿Qué esta? ¿Te parece? Acá dicen el costado, en el medio. Medio se notaba lo de las cortinas. Ah. Sí, pero decía lo del pelo. ¿La dejo así? ¿Está bien así? Muchas gracias, Falcho. Como más fuerte el rosa, ese es muy suave. Es más fuerte este. Esto de aquí son cortinas que seguramente cambié las cortinas estas por esta, que es un poquito rosada. Es como entre blanca y rosada. Ah, algo que voy a hacer para que no les moleste tanto es voy a hacer que para las personas que están suscritas no les salgan anuncios, así no les lastiman los oídos, ya que no puedo controlar qué tan alto salen los anuncios. Eso lo elige Twitch y YouTube. Así que para todas las personas que estén suscritas, voy a buscar dónde es que era para sacar que salgan anuncios. O es que ya no salen. Una pregunta, los que están suscritos, ¿les salen anuncios ahora o ya está desactivada esa opción? Porque no me acuerdo. Pasaron como 2 años. Muchas gracias, Daniel. Ah, el salmón es más fuerte y te gusta un poco más. Yo igual quería mis anuncios. Qué amor, gracias. ¿Cómo le dicen en Uruguay a lo que tienes encima de las piernas? A esto.
Hay muchas maneras, o sea, colcha, abrigo, no es un acolchado, pero bueno. ¿Cómo le dicen ustedes? Sí, tampoco es una frazada. La verdad es que a mí no me molesta a un suscrito de los anuncios. Entonces sale para los que están suscritos también. Una mantita, sí, mantita. Una manta. Se le dice así acá también. Es difícil preguntarme a mí cómo se dice algo en español cuando en mi mente estoy todo el día estudiando coreano y otros. Escucho todo el. Estoy todo el día escuchando inglés y coreano. Y a veces otros idiomas. Y el español lo uso poco. Gracias, Kevin. Se escucha un poco bajo. Es que me dijeron que no querían que el micrófono me tape. No sé qué hacer. Lo voy a tener que acercar. Uy. Parece que esto era. Sí, está mi piel ahí. ¿Lo tengo que poner aquí o ahí me escuchan bien? Es difícil como explicar el español a veces ni nosotros sabemos hablar español. O sea, a mí lo que me pasa, ya se los conté a todo el mundo que sabe más de un idioma. Se le complica un poco. Porque el cerebro a veces es como que sustituye una palabra con otra de otro idioma, entonces no te sale esa palabra en el idioma que querías. La reemplaza. Háblenos en coreano. Mi nivel no es tan bueno todavía. Hace un año solo que estoy aprendiendo coreano. Entiendo y. Entiendo bastante, pero mi vocabulario no es tan amplio. Pero estoy mejorando cada día. Ya algunas cosas las pienso en coreano y me salen en coreano. Vicky, ¿qué día saldrá el video de Halloween? ¿Ustedes qué piensan que es mejor? ¿Que lo suba directamente el día de Halloween? O sea. O el día anterior a Halloween, ya que, bueno, por ejemplo, en lados como Corea, Japón, hay 12 horas de diferencia. Difícil que la gente haya visto mi contenido, pero bueno. O que lo suba como, por ejemplo, este lunes de noche. Que este lunes de noche no es Halloween, obviamente. Es 25. Así que serían 5 o 6 días antes de Halloween. Mejor subirlo, ¿no? Como el 30 o el 31, ¿no? Voten ahí, hablen, opinen. En 20 minutos voy a terminar el directo, ¿sí? ¿El día de Halloween lo subo? Bueno. ¿A qué hora? ¿A qué hora les gustaría que lo suba? Una pregunta. A ver. Porque no me acuerdo bien. Halloween es el 31 de noche que se festeja, ¿verdad? Es como cuando pasás del 31 de octubre al 1 de noviembre. Pero ¿a qué hora les gustaría? ¿A las 12 de la noche? ¿A las 11? ¿A las 10? ¿A la 1? ¿A las 9? ¿A las 8? Porque hay diferencia horaria con otros países. Del 31 a la 1. 2 horas antes de Halloween. Ustedes van a tener mucho contenido de años pasados también si quieren ir a ver. Hice un directo una vez, hace 4 años, que duró como, como 5 horas, leyendo todo como creepypastas y estuvo muy cool. Era en Halloween y se escuchaban gritos afuera. Me dio miedo.
Hasta terminé el directo asustada. ¿Te gusta tener el pelo muy largo? Me solía gustar, sí. En el 2013 era mi meta. Y durante toda mi vida lo he tenido muy largo, pero a la vez, ahora creo que ya es momento de cortármelo. Un poco. Porque, como les dije, está tan largo que a veces me siento arriba de él o por ejemplo me voy a agachar y me apoyo en él y cosas así, porque es muy largo. Rapunzel seguramente no bailaba ni hacía muchas cosas. O si las hacía, se debía de apoyar en su pelo. Pero un coreano ve ASMR en español. Me han escrito, sí, personas de China, Corea, Japón, de todos lados del mundo, de todas partes del mundo, ustedes no saben. Luego les puedo mostrar Analytics. Rusos, de todas partes. Mucha gente le gusta el español, aunque no entienda nada. Se siente raro un stream sin Rocket. ¿Dónde está Rocket? ¿Qué le pasó? Al principio no había ningún moderador. Luego llegó al ratito Jonathan. Luego Daniel al rato. Y luego Armin. ¿Todavía están los tres? ¿Están ustedes tres? Solo falta Rocket. Estoy estudiando coreano 2 meses solo por la fiebre del calamar. ¿En serio? ¿Y para qué querías estudiar coreano? ¿Para entenderte la serie como sin subtítulos? ¿O porque te gustó la cultura y ya te metiste como todo el mundo? Empezaste a ver más series coreanas y todo eso. Looking good tonight. Thank you. Se fue una clande. Yo nunca fui a una clande. ¿Ustedes sí? O sea, las clandes solo existen ¿desde la pandemia o ya desde antes habían clandes? La verdad que no sé, porque no he ido. Supongo que siempre existieron, pero ahora es como más común. Sí quiero hacer algo, pero se me complica un poco. ¿Qué cosa? No se enteró que había directo. No, no puede ser. No puede ser. Eso es ilegalísimo. ¿No dice así? Freya, ¿te gusta Marvel? Sí, me gusta. ¿Ya puedes controlar tu cabello como Rapunzel? Sí, puedo controlar mi cabello siempre. ¿Se volvió a Twitch? Sí, estoy en Twitch. Ya he vuelto. I'm back. Adiós, Rapunzel. O sea, me encanta, pero no sé. A veces me dan ganas de cortarlo. El video que hice sobre conseguir mis metas está muy interesante. Me alegro mucho. De hecho, cuando hice ese video, que fue hace 3 años, en ese entonces había cumplido muchísimas metas. Pero luego de ese video hasta ahora, wow, cumplí todas. He cumplido todas mis metas y mis sueños. Ahora tengo otros nuevos. Pero sí, ese video sirve porque cumplí todo lo que quería. Ahora tengo nuevas metas. Siempre van a haber nuevas metas y nuevos sueños. Oh, ¿te cortaste el pelo recién sola como siempre? ¿Cuál técnica usas? Hay muchas. ¿Cómo estás, Ale? Sé que si te lo pones acá, te agarras el pelo. Por ejemplo, te lo puedes poner así. Ay, no, me voy a redespeinar. Bueno, está. Te lo puedes poner acá o acá adelante.
Si te lo pones acá, creo que queda todo igual. Si te lo pones acá, queda más largo atrás, más corto adelante. Y si te lo pones atrás, pues más corto atrás y más largo adelante, ¿no? Creo que esas son algunas de las técnicas. O si no, como yo hice en el video, te lo puedes poner adelante, así estirarlo y cortar. ¿A quién le dicen primero aprendan inglés y después el otro idioma? Yo ya inglés, yo entiendo todo. Para mí el inglés y el español no hay diferencia en entender. Siempre me pasa que a veces que estoy escuchando algo y no sé si es inglés o español. Es como unos segundos donde, como lo entiendo todo, no sé qué es. A mí lo que más me importa de un idioma es aprender y poder entender todo. Hablar no me importa tanto, pero me importa más el listening, entender todo. Igual no tenés por qué aprender inglés para primero coreano, pero es verdad que en Corea del Sur usan muchas palabras que son en inglés con acento coreano. Lo divido en dos mojado y lo peino bien, lo ato con dos colitas bien fuerte y mirando hacia adelante. ¡Sas! Yo lo he cortado seco en el video, pero sí. Lo malo de cortarlo mojado supongo que es que después te queda más cortito, pero creo que es más... Debe ser mejor. No sé. Hay gente que lo hace mojado y otro sequito. Me siento despeinada. Los que son bilingües les pasa eso, piensan dos veces primero en español y después en inglés o en otro idioma. ¿Cuál es el deporte que más practicas? ¿Te gusta, Vicky? He practicado muchos deportes, muchísimos. Pero de los que he practicado, el que más me gustó, karate, taekwondo. Hice menos taekwondo de lo que hice karate, pero igual me gustó. Bueno, ballet me encanta. Me gustó mucho hacerlo. Patinaje artístico, pole dance. El pole dance es intenso, pero no por lo que creen. O sí, pero no. Pues el problema es que te queda toda la piel y los pies llenos de moretones y de quemaduras. Pero es muy divertido y te trabaja todo el cuerpo. Para los que no saben, pole dance también... Le dicen baño, baile del caño, el tubo, eso. ¿Qué más? Muchas cosas más. Me gusta la natación también, pero natación solo fui 2 años, así que no sé si sé nadar o no. O sea, he sobrevivido, pero me gustaría nadar súper genial, profesional, así como... Como una sirenita. Así que tal vez luego vaya a aprender. Ah, árabe también. He hecho y me encanta. Creo que lo he practicado sin saber. ¿A qué te referís? ¿Natación? Lo que pasa es que natación lo hice cuando tenía 7 y 8 años. Y pasó mucho tiempo. Pero luego he nadado muchas veces y es como que sé nadar para sobrevivir, pero no lo considero como saber nadar así como de verdad los profesionales o la gente que es súper guau. Después hay cosas que sí he hecho y sí sé que las hago bien. Ella bien deportista, yo salgo a andar en bici y a la cuadra estoy pidiendo un pulmotor. Es importante hacer ejercicio. Es bueno para la salud y para todo. Yo también solo sobrevivo nadando. Bueno, es lo importante.
¿Cómo no sabes si no sabes nadar? Es que depende. Al lado de alguien que no sabe nada, que he ido con gente que no sabe nada, nada, yo sé nadar y los he ayudado y salvado y todo. Pero al lado de alguien que sabe, no sé nadar. ¿Se entiende? Estoy como en el medio. Somos vikingos, te ves muy linda, Freya. Gracias, Oswin, qué bonito. Uy, quedan 10 minutos para que me vaya. Me gusta nadar para abajo del agua, me relaja mucho. Yo quiero hacer eso. Quiero hacer eso. A mí como que me cuesta hundirme. No sé, es como que... ¿Será porque soy liviana? No sé. Pero es como que generalmente el agua me tira para arriba, no sé. No, tengo que aprenderlo a hacer. Es difícil de explicar, ¿ok? ¿Cómo obtengo un beso de ti? ¿Acaso se dice por ahí que doy besos? ¿Un beso? ¿Un beso aquí? ¿Eso? Eres una baby swim. O sea, como swimmer. Swim. Nadando, sí. Daniel Alejandro le regaló una suscripción de nivel 1 a Patricio Bolso. Oh, a Bolsilludo. Oh. Han dado 24 suscripciones de regalo en el canal. Muchas gracias. Qué lindo. Muchas gracias, Daniel. Ahora puedes usar los emotes bolsilludo. Estos emotes hermosos. Nadar debajo del agua es bucear, ¿no? Sí, pero... o sea, también puedes nadar abajo del agua sin bucear, ¿no? O sea, como solo... Fiu, fiu, tranquilo. Un ratito. Corto. Qué conversación más rara y random. Yo ya sé que mucha gente piensa que soy tonta porque es verdad, parezco tonta a veces, pero creo que todos a veces parecemos tontos, ¿no? Todos somos a veces que parecemos tontos, inseguros. Depende de si tenemos el cerebro ya cansado porque estuvimos todo el día como pensando y tal vez dormimos poco o estamos pensando en otra cosa o nerviosos por estar en las cámaras. Claro, pero si la gente inmortaliza un momento y cree que la persona es así siempre, o a veces alguien parece algo por fuera y por dentro es distinto, ¿no? Hola, Shiyoshima. Primero hacer la fila para el beso querido que está conmigo, Luz. Claro, es por orden de llegada. ¿Qué falta de respeto, señor? Por favor, no se cuele. Vaya a hacer la fila. Eso no se aprende, es ir abajo del agua. Capaz le tenés miedo. No, no creo que le tenga tanto miedo. Creo que sí, debe haber una técnica. Me voy a ir a pagar clases de natación, ¿ok? Sí, es bucear, pero a mí me gusta hacerlo sin protección. Es más relajante mantener la respiración. ¿Sí? Pero no muy profundo, entonces, ¿no? ¿Cuál es tu mayor temor? ¿Para qué preguntan eso? ¿Para luego usarlo en mi contra o para ver si tengo miedo? Mi mayor temor creo que es el mismo del todo el mundo. Creo que todos tenemos los mismos mayores temores, ¿no? O sea, no es nada así raro, es lo mismo que todo el mundo. Y... Siempre voy a proteger a los que quiero y vengarme de la gente que les haga daño.
Yo no haría buceo porque si no me come un tiburón. ¿Tan rico sos? ¿Tan delicioso que el tiburón va a venir bien rápido a comerte? Freya no le teme a nada, pues, claro. El miedo me tiene miedo. If I go to Uruguay, let's chill. We can chill here, right? Let's chill. We are chilling right now. Ok. 6 minutos. No sé qué se ve y qué no. Esperen. Qué bonito foco te dan una fuente de luz. Prefieren la luz prendida. Otra más. Tengo las caravanas de cruz. Es las uñas, no me deja. No es fácil tener uñas largas, ¿ok? Los que tengan las uñas cortas no me van a entender. Ay, ay, ay. Satanás, ¿cómo vas a tirarme la cruz? Sal de aquí, por favor. ¿Sabías que me hice una cuenta en Twitch para seguirte? De ahí conocí este mundo. ¡Qué divino! Muchas gracias. Un anuncio de terminal directo. Ahora no me deja poner, pero creo que como en 1 minuto o 2 puedo poner. ¿Cómo están los gatitos? Están muy bien. A Crystal le creció todo el pelito. ¿Recuerdan que se les estaba cayendo el pelito a Crystal? Y bueno, Crystal, yo la llevé a la veterinaria porque tenía sarro en el diente. Es una larga historia, no sé si les interesa. Somos 203 espectadores. What? Ni idea. Pensé que seríamos tipo poquitos, así. Me sentía re en confianza. Como, hey, somos 20. Mucha gente, y eso que no estamos haciendo nada. Gracias por estar aquí, los valoro mucho. En este stream, sorpresa, cortito. Stream Express. Sí, nos interesa, extrañamos mucho a Crystal. Oh, bueno. Una vez, yo cuento esto y me voy porque ya es la hora. Una vez, Crystal siempre duerme conmigo, siempre, siempre, siempre. Siempre está conmigo en realidad, día, noche, las 24 horas, siempre que yo esté en la casa y cuando no estoy me extraña demasiado y llora. Entonces, una vez estaba acostada arriba mío, pero yo no estaba dormida, estaba como en mi pecho. Y ella bostezó mucho, ¿no? Abrió la boca completamente y ahí pude ver hasta los dientes bien detrás, los últimos, ¿no? Porque si no, no se le ven. Entonces, como bostezó tanto, le vi y vi eso. Y en el último diente se veía algo horrible. Algo como amarillo, verde, no sé, oscuro, marrón capaz, rojo.
Y lo vi solo un segundo. Y fue como, ¿what? Ay, por Dios, qué impresión. Y se veía, o sea, se veía como si tuviera un alien acá. Y me asustó mucho y quería volver a vérselo, pero vieron que los gatitos pobrecitos, o sea, no entienden y no me deja bien verlo. Pero al final, con mucho esfuerzo, me arañó todo el cuerpo, pero pude ver y me di cuenta de que tenía que llevarlo a la veterinaria porque eso o era una infección o era sarro. Algo malo era. Porque Diamante no lo tenía. Me fijé y Diamante, obviamente, eso no lo tenía. Era algo anormal. Me voy a tener que ir, chicos. Llegaron por mí. Y bueno, entonces estaba desesperada, súper triste. Busqué en internet, pila de información. Al final lo que hice fue llevarla a la veterinaria. Que los que me siguen en mi cuenta de Luz ASMR en Instagram habrán visto los videos en un bolsito. Crystal súper asustada. Llevó mucho trabajo y esfuerzo. Y luego ir a muchas veterinarias, a un montón de veterinarias, literal, muchísimas. Recorrer toda la ciudad con la gata. Y en cada veterinaria me decían cosas distintas. Luego les cuento mejor, ¿no? Porque ya es muy larga la historia y me tengo que ir. Como Twitch se da el lujo de no notificarme. Hola a todos. Qué sad, llegaste cuando ya me estoy yendo, pero mejor tarde que nunca, ¿no? Bueno, quédense, stay tuned para el próximo episodio de ¿Qué le pasó a Crystal? ¿Ok? Nos vemos en el próximo directo, ¿sí? Este stream duró 1 hora y 5 minutos, pero luego haré directos más largos, ¿sí? No, acá no, mejor aquí porque los anillos me quedan grandes, mis dedos son muy finos. Harás uno cuando regreses, no, no creo. Va a ser muy tarde. Muchas gracias, Jonathan, por los 100 bits. Gracias, gracias. Activen la campanita, sí. Gracias por la historia, esperamos la siguiente parte. Sí, las tendría que haber contado antes. Bueno. Gracias, Armin. Nos vemos. Chao a todos. Chao. Beso así. Bye. Gracias por estar aquí.